ciclista Rosarito Ensenada, donde tenemos el día de hoy aproximadamente 6.500 participantes. Decirte que como un dato muy interesante, más del 30% de los estadounidenses que vinieron el año pasado nos acompañan este día. Así es de que aproximadamente un 40% el total de las personas que vienen de muchas partes, nada más de la República, vienen de Estados Unidos. No, pues definitivamente para nosotros es muy importante este paseo. De acuerdo a las expectativas de los promotores, va a llegar a los 6.500 participantes. Si recuerdan, hace 4 o 5 años había bajado a 2.800. Para nosotros es muy importante porque, como acaban de están escuchando, hay participantes, hay un equipo de 10 gentes de la Ciudad de México, gentes de Monterrey, Durango, Guadalajara, pero además más gente de San Diego, de Los Ángeles, de Irvine, de Santana, y no solamente hispanos, sino anglosajones también, que ya están empezando a regresar. Cada año se le va abonando más para pues llegar últimamente a la meta de volver a tener esos 10.000 ciclistas en promedio que llegó a tenerlo. Y esto pues es una muestra más, también además distinguidos, porque el cónsul de Estados Unidos, Andrew Erickson, es parte de los competidores, ¿no? Y pues eso es una muestra también de cómo pues cada día se está recuperando la imagen y la percepción de Baja California.